noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hora de Reír, como siempre. Te traemos el humor, te traemos la alegría. Y hoy traje algo más. Espera, 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 espera. ¿Qué? No, me están improvisando. Que los cumplas. Qué vergüenza. Cumplí 21. Hace unos días cumpleaños, pero nosotros no lo íbamos a dejar pasar, no, chicos. Feliz cumple. Gracias, Marita. No nos queremos un pito, pero en realidad nos sale bien en cámara. Fernando Crisi, me tenés que saludar. Hice trago. Me hizo trago, sí. Trajo lo que sobró del festejo, pero es verdad, fue mi cumpleaños. Perdón que no los invité, ahora me hacen quedar mal. Bueno, pero no importa, por suerte tenemos humor. Hoy. Claro, tenemos humor para hacerlos reír. Les vamos a regalar, como dice Flor, nuestra productora, a todos estos humoristas esta noche. Por supuesto, ¿querés saber quiénes van a estar hoy? Hoy, en Hora de Reír, está el señor Fernando Puente. Viene Uke Gerasi. El dúo Uno y Medio. Iván Frega, un talibán. Y la señorita Cintia Fernández. Todos ellos en un minuto. Quédate, ya volvemos. Acá estamos otra vez, viste que no tardamos nada. Ya llegamos, te traemos el humor. Como te dije, querés participar del programa, acordate de nuestras redes sociales, sobre todo Twitter, el mail, el Facebook. En Twitter somos arroba hora de reír C9. Por mail nos podés escribir a hora de reír arroba canal9.com.ar. Y si no, nos buscás en Facebook como Hora de Reír. ¿Querés estar acá? Lo vas a lograr, seguramente. Podés ver los programas de vuelta en nuestro canal de YouTube. Podés decirnos de todo lo que quieras. Podés chamullarte a alguno de los que está acá en el público presente. Gracias por venir a mi festita de cumpleaños. Y además, una fiesta que tiene humor, pero con un momento especial. Vamos a tener el humor random. Es un desafío que le hacemos a todos los que pasen por el escenario de Hora de Reír, en el cual les damos un tema sorteado a elegir de nuestros sobres, que los guarda Fernando, o sea que probablemente tengan algo raro adentro. Pero el tema que les toca va a ser que tengan que contar un chiste punchline, como dice Marito, el uno cortito, y tienen que competir entre ellos para ver cuál te gusta a vos. Pero antes tienen que hacer su momento de humor para vos que estás en tu casa y para todos los que quieren divertirse. Llega Fernando Puente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Feliz cumpleaños. Muy bien. Aunque creas, no soy Barney, que vino a animar la fiesta. No. Y bueno, y aunque ustedes no lo crean, con esta cara, en este momento yo estoy muy feliz. Sí, estoy muy feliz porque me puse un objetivo en este último año que pasó y por suerte lo logré. Sí, he vencido a la anorexia. Sí. Y por goleada le gané, ¿no? Y mis amigos me invitan al cine, me llevan a ver los Juegos del Hambre. La segunda vez no la entendí. Y ahora estoy esperando Lluvia de Hamburguesas 4, ¿no? Y vos viste que cuando vas al cine a ver estas películas de 3D, te dan estos anteojos oscuros, negros, y más de uno se lo debe haber sacado cuando están proyectando ya las imágenes de 3D para ver cómo se ve, ¿no? Y para aquel que no lo haya visto, es como que es la imagen más un poquito duplicada la imagen que estás viendo, ¿no? Y yo, en el medio de la proyección de la película que estaba viendo, me agarraron ganas de hacer pis. Bueno, tuve que ir al baño y me di cuenta ahí mismo, en el baño, que tenía los anteojos puestos porque le estaban manoteando el ganso al de al lado, ¿no? Pero, che, yo hice, no es por fanfarronear, pero yo hice mis inicios en el Teatro General San Martín. Total, los archivos están mal. Como boletero, ¿no? Bueno, y mis amigos me decían, che, ¿por qué no haces stand-up? Vos tendrías pasta para esto, estarías en tu salsa. El mismo humor estúpido que yo, ¿no? Bueno, y digo, bueno, ¿por qué no? Y empecé a ver a los primeros stand-uperos que hace como 10 años que están pululando por ahí, y vi que había una beta que a mí me podía favorecer, y era que ellos vestían todo de oscuro, todo de negro, ¿no? Pantalón negro, camisita negra, incluso salidita así, que te disimula 100 gramos, pero de nada sirve cuando te meten los focos estos desde lejos, se te nota el cementerio de pollos. E inclusive, yo hago un programa de radio con un amigo mío, gordito como yo, que nos llevamos como chancho, y la gente te llama a la emisora para decir que la panza se ve hasta por la radio, ¿no? Pero a fuerza de ser sincero, yo no tengo un solo defecto, que es este, sino que tengo dos, y lo bueno de tener este es que no me permite visualizar el segundo, ¿no? Bueno. Che, no es por cagarle la noche, pero me separé.
lamentablemente. No, no es muy gracioso, pero bueno. Un matrimonio muy feliz, pero bueno, se terminó. Y, claro, mis amigos, mis grandes amigos, me agarran y me ven cabizbajo, meditabundo. Y me dicen, che, Fernando, no estés triste, no seas pajarón. Qué término. Y dice... Sí, dice, porque mirá, vas a tener, dice, con la pinta que tenés y la edad que tenés. Bueno, aclaré que eran mis mejores amigos, ¿no? Dice, las minas te van a venir solas, en bandeja, vas a estar pepepepe todo el día, meta y ponga. Bueno, esto hace 2 años que pasó. Algo del plan está fallando, ¿no? Era, tuve que, paseador canino, era, renuncié al trabajo porque si no me iba a quedar solo, no le iba a poder tirar los perros a nadie. Y malísimo. Y bueno, y me agarra y me dice mis amigos, dice, ¿por qué no te pones en las redes sociales? En Tinder, Badoo, claro. Y bueno, empecé a mirar, pero yo, a ver, yo me reconozco que no soy Brad Pitt, por lo cual es como que le busco una escenografía atrás bastante atrayente, por lo menos para que haya un poco de belleza en la foto, ¿no? Voy al jardín japonés, no sé, le pido un auto último modelo a alguno de mis amigos, me apoyo ahí, saco la foto, total, después en la primera cita le digo que está en el taller. Pero veo que las mujeres no le ponen mucha onda en Badoo. Claro, porque yo, viste, no tengo acceso a Tinder, porque hay que tener Android y todo, y mi teléfono es una, bueno, digamos, para ser finos, no tiene tecnología. Bueno, y en Badoo es como un concurso de monstruos, donde yo participo también, ¿no? Entonces te dicen, por ejemplo, la foto, dice, hay una chica que quiere conocerte. Cuando abrís la foto, decís, Dios, por favor, ¿qué hice en la vida para merecer esto? Bueno, un castigo. Pero bueno, y veo que las mujeres lo que hacen es, por ejemplo, no les importa. ¿Ves, por ejemplo, una pared así descascarada acá? Porque está todo lindo, decorado, pero en tu casa tenés una parte que no está visible o hay una mancha de humedad porque el vecino no arregla y obviamente no te vas a sacar la foto ahí. A ella le importa 3 cuernos. Agarra, se sacan la foto ahí o se sacan la foto contra el espejo del baño donde incluso se ve el inodoro con la tapa abierta y un sorullo que dice, yo también busco novia, ¿eh? Bueno. Y yo no entiendo por qué, porque que no consigo una novia, porque yo te digo, sinceramente le daría todo lo que tengo. La pondría en un pedestal, mira, la pondría como una reina y básicamente la pondría, ¿no? Pero, y viste que están todos con el tema del 4G y yo estoy 5G hace 2 años, pero bueno. Bueno, vamos al tema que nos compete. Bueno, el tema de mi gordura. Yo cuando estaba en el colegio, en la primaria, era como que tenía un físico normal, digamos, que agradaba a 2 o 3. Y claro, entonces mis compañeros de primaria, cuando me ven ahora, que vienen así por la misma vereda, me agarran y me dicen, ¿Fernando? Digo, sí. Dice, ¿Fernando Puente? Digo, sí, soy yo. Dicen, Fernando, ¿qué mierda te pasó? Dice, pareces una ballena. Pero bueno, yo ya para eso le encontré la solución, ahora me cruzo de vereda, ¿no? Igual te buscan por Facebook, te dan solicitud de amistad, vos la probás y todo eso, pero es como que, bueno, te agarran, aprovechan para ponerte gordo, chancho, de todo. Vos te enojas y es como que te dice, bueno, pero fíjate, dice, ¿por qué no te pones, hace dieta? Porque dice, te va a agarrar un patatús, te vas a ir a tocar el arpa antes de tiempo. Dice, o si no, te va a agarrar una CB y con ese peso, ¿quién mierda va a arrastrar la silla de ruedas? ¿No? Bueno, entonces me puse a hacer régimen, pero me puse a hacer régimen en diciembre. Y diciembre es una fecha de mierda para hacer régimen por diferentes motivos. Hasta el 31 de diciembre es mi cumpleaños, está la Navidad, la Nochebuena, la despedida de la facultad, la despedida del trabajo, más otras despedidas de comida que me invento yo para seguir morfando. La cuestión que me cansé, me aburrí, lo dejé. Pero bueno, ahora en febrero retomé. Pero ahora fui más precavido. Ahora estoy haciendo 2 dietas porque con una me cagaba de hambre, ¿no? Bueno, y me voy a ir. Me voy a ir porque, mirá, veo que rompí bolsa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Fernando Puente. Un gusto, muchas gracias por invitarme. Ya nos parecía. Me parecía que estaba embarazado, quizás rompió bolsa. Tenemos un nuevo humorista que está por venir probablemente. Búsquenlo a Fernando Puente en las redes sociales y también usen nuestro Twitter, la cuenta oficial, que es @horadereirc9. ¿Qué va a pasar mucho tiempo sin darme nada para tomar? Mira qué lindo. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Tiene un nombre? Sí, Deja Vu.
¿Déjà vu por qué? Porque es el mismo de la semana pasada. No lo cambiamos. Está acá. Sí. Y por el olor me parece que está mismo desde la semana pasada. Sí. El mismo gusto a todos. Y yo no confiaría en ninguno de nuestros técnicos porque a todos se les ocurren ideas. Aprovechando que el jugo era de manzana y que el color era parecido, vi un par haciendo maldades. Los vi. Pero así son. Ah, justo hoy tienen de manzana. Bueno. El de la mesa también pasó por los técnicos, así que yo que ustedes, no sé si lo pruebo, diviértanse, aprovechen las risas, que es lo único que tenemos. Nada para tomar, no hay nada para comer, más. Pero... No, sí, hay mucho risas, más. Hay risas. Mucho humor, y en este caso, el humor de Uke Gerasi. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias, chicos, por la invitación. Segunda vez acá. Muchísimas gracias. Che, qué buena onda que hay acá. Hay buena... Sí, siempre acá hay buena onda en el estudio. Y yo digo, qué loco, porque no parece Buenos Aires de la buena onda que hay. Porque, vieron, yo tengo una teoría. Yo creo que en Buenos Aires la gente se odia. ¿Sí? No se conoce, pero por las dudas se odia. Fíjense en la calle, si no. Fíjense, mirá el boludo ese. Mirá ese boludo. ¿Quién es? Ah, no sé, pero es un boludo. Mirá... Pará, estamos muy locos. Claro, todo el mundo te quiere ventajear. ¿Cómo no vas a estar enojado, no? Y a nadie le importás. A nadie le importás. Fíjense, por ejemplo. Semáforo en rojo. A ver si lo vieron alguna vez esto. Todos los autos detenidos esperando que corte. Llega la ambulancia al palo, ¿no? Nadie se mueve. A todos le chupan huevo, ¿vieron? Algunos están adentro del auto como, apaga esa porquería, che. Como, pues si flaco, es una emergencia. Está bien, está en rojo, pero déjala pasar. ¿No te das cuenta que si vos la dejás pasar atrás nos podemos mandar todos pelotudos, no? Porque viene, va siempre la procesión. Es como un viacrucis de garcas, ¿viste? Ahí atrás. Sí. Claro, estamos. Yo creo que el auto te muestra cómo sos. Vos no la podés caretear. Y vos querés ver qué sociedad tenemos, observá cómo manejamos. Porque en el auto vos ahí vas encerrado, en silencio, en privacidad. Te mostrás cómo sos. Perdés registro que hay otros alrededor, ¿no? Estás como en el baño de tu casa. ¿O no vieron en un semáforo esta imagen alguna vez también? A ver si la vieron. Sí, vos decís, flaco, ¿qué flasheó? Bueno, como tengo persianas, me clavo un verde, ¿no? Sos un desagradable. Te estoy... Claro, el auto es como una embajada para las personas. Te da inmunidad para comportarte de maneras que vos no te comportarías si no estuvieras ahí adentro protegido. Fíjense, se traba la cola al peaje y nos transformamos en unos neandertal, ¿no? Como, ¡ey, avanzá, la puta que te paré, dale! ¡Levantá, que levante, che! Dale. Pero no hace lo mismo cuando se traba la del súper. Bueno, le decís al de adelante, caminá, colorado, la que te... Dale, flaco, ¿qué? Que se te trae a agarrar uno que le ande bien la ruedita, querido, ¿qué crees? Que te la aceite también. Ahora, ¿por qué dejas un espacio para el pasillo? Hermano, avanzá. Dale, ¡ay, el generoso! Míralo a generoso. Cajera hace 2 horas que estamos esperando. Que levante, que él compra gratis para todo. ¡Compra gratis! Estamos locos. Estamos totalmente sacados. Es una historia real, Mario. Una vez, discusión de tránsito... Un tachero discutiendo con un colectivero. En un momento se baja el tachero con un bate de béisbol. Con un bate de béisbol. ¿Ok? Yo vi eso y dije, la mierda. ¿Hasta dónde llegó la globalización, no? Como que... Claro, tan acostumbrado a la violencia. Que no me molestó la situación. Me jodió el bate. Dije, ¡ay, el yankee! Míralo. Claro, vas a hacer daño a industria nacional, chabón, ¿eh? Con algo más autóctono bajate. No te digo que te bajes con una boleadora al tacho, ¿no? Como, ¡ay, 60! ¡Ay, una! ¡Cáchelo, pasturucito, cáchelo! Pero algo más nacional, ¿no? Estamos totalmente sacados, gente. Estamos muy mal. Yo también. Yo estoy conviviendo ahora, cambiando de tema. Estoy conviviendo. Y se discute un montón. Se discute mucho, la verdad. Estoy sorprendido. Al principio no era así. Pero claro, al principio es todo mentira. Vos te estás conociendo con alguien y no le mostrás quién realmente sos, ¿no? Claro, vos estás conociéndote con alguien y le mostrás lo lindo nada más. Sos como un perfil de Facebook ambulante, ¿no? Como, claro, no le mostrás quién realmente sos. Claro, vos al principio te conocés con alguien y pasan 2 cosas. Primero, no discutís y si discutís llega a buen puerto. Y aparte discutís de cosas interesantes. No están ahí, primera cita, ella dice, ay, mira, yo le oyo. Cuando estoy en pareja soy muy desapegada, ¿no? Creo que la otra persona es libre. No, no, yo soy mucho más occidental, dice el chabón. Sí, sí, yo creo que la otra es mía, soy posesivo. Bueno, todo bien que seamos diferentes, sí, si no sería muy aburrido. Ay, sí, tal cual, menos mal que nos encontramos. 3 años de convivencia y esa misma pareja discute de cualquier porquería y termina mal. ¿Vieron? Como, querida, mayonesa en la ensalada. Mayonesa en la... Bueno, mi mamá la hace así, tú amas una pelotuda, ¿no? Como... Y ese deterioro me da miedo, ¿no? Me da mucho miedo. No, además, chicas, saber que si yo discuto con ustedes, jamás en mi vida le voy a ganar una discusión. Porque ustedes tienen un don natural para tergiversar los argumentos y terminar siempre ganando, ¿no? Mi novia es increíble, te da vuelta todo. Mi novia es capaz de convencer un trapito que le regale monedas. ¿Viste? Es una cosa. Pues sí, ¿cómo hizo?
No, discutimos. Bueno, yo sé por qué, descubrí por qué ustedes, chicas, discuten mejor que nosotros. ¿Saben por qué? Porque entrenan desde chiquititas. Entrenan de chiquititas, que es a lo primero que juegan cuando son chiquitas. ¿Eh? ¿A la mamá? A la mamá y al papá. ¿O no? Se calzan los tacos de la vieja, se pintarrajean la trompa y van. ¡Ja! ¡Taca, taca, 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 taca! A la habitación a retar a esos pobres muñecos que en la fábrica saben que los van a retar, entonces los fabrican preparados para llorar. Y te vuelves a dar vueltas y hacen. ¡Me va a caer a pedo! ¿No? Que sí, que no. La Barbie discute con el Ken en su Nunca gana un Ken la discusión. ¿Vieron? ¿Qué va a ganar si la Barbie es una muñeca machista y el Ken es el muñeco más afeminado que hay? ¿O no? Metrosexual. Lampiño. No tiene bolas. No tiene bolas. Ni siquiera es un hombre para la Barbie. Es un accesorio. ¿No? La bicicleta, el roperito, el Ken. Un boludo. Ahí lo tenés, al Ken. Yo estoy flasheando. Para mí hay que hacer al Ken con imágenes más masculinas. Que la Barbie lo respete. Sí, una cosa más. Yo me gustaría ir por la góndola y ver que el Ken sea Cacho Castaña. ¿Viste? ¡Ay! Todo petizo ahí, camisa abierta, mucho pelo, ¿no? Un accesorio y un vaso de whisky, ahí. Y un botoncito, lo apretás y seguís discutiendo, te fajo, Barbie, ¿viste? Y Barbie, ni una menos, Ken, ni una menos, monstruo de eso, ¿viste? Y cuando se cansan de entrenar jugando a la mamá, ¿cómo siguen entrenando? ¿Eh? ¿A qué juegan? A la maestra. ¿Y cuál eligen? La que te caga pedos, la más mala, la de tobillo ancho, esa mala, mala, ¿no? Los ponen en fila los muñecos, le tiran tizas, ¿no? ¿Querés que llame a tus papis? ¿Querés que...? No, y mientras estas criaturitas están ahí entrenando, elucubrando planes macabros para volvernos locos 15 años después, ¿no? ¿Cómo te van a reventar? Llegan con 15 años de entrenamiento las primeras parejas. No, te matan, claro. Mientras están entrenando ahí, ¿dónde estamos nosotros a esa edad, Pasala, boludo, pasala. Yo corro más fuerte. Yo corro más. Andá a jugar a las muñecas, idiota. Andá. Te van a reventar en 15 años. ¿O no? ¿No vieron lo que pasa? Si no, después, gente, ¿no vieron lo que pasa? ¿No vieron que generalmente, al lado de un viejo tranquilo, hay una vieja hinchapelota? Ese viejo no está tranquilo, está derrotado, Viene el nieto y le dice, Abu, cantame algo, Abu. Las dos pelotas se balancean entre la gamba de la abuela. Gente, muchísimas gracias. Gracias por estar. Buenas noches. Uke Gerasi de nuevo con nosotros. Porque lo pediste vos. Porque podés pedir que vuelva alguno de los 200 y pico de humoristas que ya pasaron por este programa. ¿Querés que vuelvan? Es muy fácil. Los pedís y los tenés a @horadereirc9. Qué feo esto de discutir en pareja, ¿viste? Porque... Sí. Bueno, sí. Aparte, en serio, no ganamos nunca. No, no, de verdad. Porque aparte, hay que reconocerlo, la mujer tiene más cosas que el hombre. Es más inteligente, sí. Tiene más memoria, también. Tiene pechos. Y nosotros, viste, ya... Sí. Porque es así, viste, estás discutiendo, te mandaste una cagada a vos, días y días y días y días. Se mandó una cara a ella que discutí 2 minutos y dice, ¿vamos a la cama? Ok, dale. Y, viste, y se terminó la discusión ahí, ¿no? O sea, sí, enseguida te convencen. Sí, somos débiles, chicos. El sexo débil de verdad somos nosotros. Porque somos boludos. Esa es la debilidad. Ahí está la debilidad. Ah. Y si no, mira el minón que tenemos acá en nuestro programa y no le estamos dando bola. Bueno, ven, tienen que estar ahora muy, muy concentrados. No se vayan a la cama con su mujer, ni aunque se estén amigando ni nada. Sexo de reconciliación puede esperar. Tenemos más hora de reír y por eso vamos a traer a un dúo que tiene más de 15 países de presentaciones, 20 años juntos y de verdad en este momento es un honor tenerlos en nuestro escenario. Ellos son el dúo 1 y medio. Ha ha.
pase la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso, sin duda mi canción me convierte en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un avampado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Muchísimas gracias, muchas gracias, muy amables. Muy bueno, eso que sí, está genial. Mi nombre es Quique Marduk. El mío es Raven. Juntos somos el dúo mágico 1 y medio. Venga. Ahí, claro, sí. Pero en realidad, bueno, vamos a hacer algunos jueguitos de magia, sí, muy interesantes. Ah, qué bueno. Vamos a hacer para todos ustedes. Espera un segundo, espera, espera. Vení. ¿Cuánto hace que trabajamos juntos? 20 años cumplimos. 20 años, sí. Lo dijo Carito. Escuchame una cosa. 20 años juntos, sí. Y yo me vengo a enterar hoy acá, en Canal 9, en Hora de Reír, que te estás dedicando a la música. Me lo dijeron los chicos. Sí, sí, a la música. Yo no sabía nada. A la música, sí, sí. ¿Qué haces en la música? Toco el bajo. No es gracioso. Bueno, quiero contarles un poco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mirala. Anda a atender allá. Estamos al aire. Salí, anda para allá. Los magos solemos ir a convenciones de magia. Las convenciones de magia son muy interesantes. Hay competencias, hay shows, conferencias. La semana pasada estuve en una convención de magia muy interesante, pero me llamó poderosamente la atención los nombres de los magos que participaron de las competencias. Van a ver. Había un mago que hacía magia con cartas. Se llamaba ¿Quién? El mago ¿Quién? Se puso ese nombre, ¿Quién? Otro que hacía magia con monedas. Se llamaba ¿Cuál? También se puso un nombre. Uno que hacía magia con palomas. Se llamaba Yo no sé. El mago Yo no sé. La convención estaba buena, pero los nombres de los magos... ¿De qué estás hablando? De la convención de magia de la semana pasada. Traje un segundo con la señorita que estaba... Te la perdiste, ¿no? Sí, a esa convención. No, ¿qué estabas contando? Yo estaba contando a los amigos que los nombres de los magos que participaron, sí, de esa convención... ¿Qué pasa? ...la semana pasada, sí, eran raros. ¿Y qué? ¿Quién hizo magia con cartas? ¿Cuál hizo magia con monedas? Yo no sé, hizo magia con palomas. No se entiende nada esto, ¿eh? Pero si te estoy contando. ¡Pero explica bien! ¿Y qué querés saber? Pregúntame. Bueno, por ejemplo, ¿quién hizo magia con cartas? Efectivamente. Y el tipo tenía mucha habilidad. El tipo hacía un juego... Te lo estás preguntando. Pero yo te estoy diciendo. ¿Quién hizo magia con cartas? Claro. Y el tipo agarraba las magias, las cartas. Y las cartas son un cosito así con número, las cartas. ¿Quién hizo magia con cartas? Claro, ¿qué? Yo te estoy diciendo. Escúchame una cosa. ¿Quién hizo magia con cartas? Yo no sé. No, yo no te estoy preguntando, te estoy diciendo. ¿Quién hizo magia con cartas? Yo no sé. Yo no sé, hizo magia con palomas. Mira, escúchame una cosa. De la magia con las cartas, ¿no se gana un premio? Primer premio de magia con cartas. Ahí tenés. Estuvo bien, una copa, un trofeo hermoso. ¿Cómo se llamaba el fulano que fue a recibir el trofeo? No pudo ir a recibir el trofeo porque tenía un show. Ah. Así que mandó a la esposa. ¿La esposa de quién? Claro, la esposa fue y la recibió. Me decís nada. ¿Esa convención era chiquitita o grande? Enorme. Un escenario precioso. Había un presentador. Sí. Que era muy gracioso. El tipo presentaba a los magos y decía chistes. Como acá que hacen el stand-up. Muchos chistes. Me encanta eso. Claro, sí. Decime el nombre del presentador ese gracioso. ¿El nombre del presentador? Sí. Mañana. Estamos hoy acá. Decime el nombre del presentador. Mañana. Decime el nombre del presentador. ¡Mañana! Está bien, ¿mañana a qué hora? ¿A qué hora qué? ¿A qué hora me vas a decir cuál era el nombre del presentador? ¿No? ¿Cuál era el nombre del mago que hizo magia con monedas? ¡No sé! ¡No sé! ¡Hizo magia con palomas! Escucha. No te aguanto más. En esa convención hubo una pelea. Sí, entre un mago y un jurado. Que al mago no le gustó la decisión del jurado. Claro. Lo agarraba así, sí, de la solapa, lo sacudía. Me enteré. Te digo el nombre del mago. No quiero saber el nombre del mago. Nadie quiere saber acá. Decime el nombre del jurado. No me acuerdo. ¿Vos fuiste ahí? La semana pasada. Bueno, decime el nombre del jurado. ¿El nombre del jurado? Sí. No me acuerdo. ¡Decime el nombre del jurado! ¡No me acuerdo! Escúchame una cosa, ahora me cansé. Ahora quiero saber el nombre del mago que se peleó. No te enojes. No me enojo, pero decime el nombre. ¿El nombre del mago? Sí. No te enojes. Decime el nombre del mago. ¡No te enojes! ¡No te aguanto más! Mira, vos, el jurado, el de la magia con las cartas, con las monedas, con las palomas, todos se pueden ir a la...
No, ese era el nombre de la bailarina que había en el show. Es verdad, sí. Es así. Escuchame una cosa. Nosotros, yo sé que somos magos, pero claro, yo quería hacer un poquito de humor. Esto se llama Hora de Reír. Sí, no, pero esto es un show de magia que estamos haciendo dentro del programa. El humor, déjaselo a los profesionales. Ya sé que son reprofesionales, pero yo quiero un poquito. Estoy estudiando stand-up. ¿Vos? Sí. ¿Vos estás estudiando? Vos no podés estudiar stand-up. ¿Por qué? Con tu altura deberías estudiar sit-down, no stand-up. No es gracioso, no es gracioso. Estoy estudiando. Me sé un montón de eso, chistes. Los chistes dejáselos a los humoristas. Nosotros sí, hacemos favor, magia. Vamos no a hacer el último juego. Sí, no, el último chiste. Escuchá. No, ¿cómo escuchá, vas a ya nos tenemos que ir. Bueno, escuchame. Escuchá. Un solo chiste. Uno solo y se acabó. Bueno, escuchá este. Este es muy bueno, escuchen. ¿En qué se parece una prostituta y mi familia? ¿Cómo? Repetilo. ¿En qué se parece una prostituta y mi familia? No tengo idea. ¿Eh? En que la prostituta trabaja en la calle. ¿Y tu familia? Bien, gracias. ¡Uy, uy! ¡Uy, bueno! ¡Gracias! Bueno, basta, se acabó. No, se acabó. Uno más. Cortito. Basta de chiste. Vamos a terminar con magia. No, uno más. Escuchar este rápido. Es decir, donde venden pan es la panadería. Sí. Donde venden carne es la carnicería. Claro. Donde venden queso, ¿qué sería? ¡Uy, bueno! ¡Es una estupidez! No, basta, termina con los chistes. ¡El último! ¡Nadie se ríe! Te juro que es el último. Dale, el último. El último. Escucha, preguntas de cultura general. Prometo que es el último. A ver. En serio, pa. Escucha. ¿Qué pregunta? ¿Entendés? ¿Qué pasa si meto un huevo en el microondas? Explota. No, me machuco el otro con la puerta. ¡Uy, uy! ¡Me terminara con aquí! ¡Me tenés cansado! ¡Con la cabeza! Disculpame. Perdoname. Disculpame. No. Perdón, muchas gracias, perdón. ¡Estás no, loco! Se me saqué. ¡A mí me sacaste la cabeza! No, se me fue la mano, perdóname. ¡Estás loco! Querer. ¡Pero cómo! Hubo uno y medio, queríamos tenerlos, queríamos que estuvieran acá en Hora de Reír y por fin lo conseguimos. Se divirtieron, la pasaron bien, búsquenlos, el tubo uno y medio en Hora de Reír o si no, en las repeticiones de nuestro programa o en el canal de YouTube donde también podés encontrar los monólogos cortados por secciones para que disfrutes de los artistas que vos quieras y armes el Hora de Reír que vos quieras. Lo podés ver cuando quieras, ponernos pausa, si querés avanzás y frenás, viste como podemos hacer en YouTube, y entonces Marito pone caras de... Jugás con ellos, es re divertido, van a ver. Y Fer queda más lindo. Sí, no creo. Cuando termine el programa vamos a develar por qué a él le dicen, ya que lo tenemos a Ray Ben acá y a su compañero y al dúo uno y medio, vamos a develar por qué a él le decimos conejo negro. No. Porque no lo hacen laburar ni los magos. No tenemos sí, acá. Me gusta, está bueno los magos. Sí. Ilusionismo, ¿viste? Sí. Porque ilusionismo juega con tu cerebro. Y el cerebro es una máquina impresionante, te hace pensar, te hace hablar, te hace reconocer la diferencia entre Rombay y Maramá, ¿viste? Son cosas increíbles que lográs con el cerebro, ¿viste? No debo tener cerebro porque no reconozco la diferencia entre esos dos. Por suerte, reconocemos muy bien cuando hay humoristas de calidad. Por eso los elegimos para venir a Hora de Reír y ahora vamos a llevar a Iván Fraga al escenario. ¡Un talibán! Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, chicos, estoy un poco preocupado. Tengo un amigo que, bueno, se suicidó en la radio. Se pegó un tiro en la sien. Yo soy una persona muy superficial y mis amigos siempre me dicen, Iván, la belleza está en el interior. ¿Qué me tengo que ir a buscar una novia a Tucumán? No entiendo cuando la gente dice, por ejemplo, ¡Hey! ¡Te la dejé picando! ¿Qué tienen, ladillas? Chicos, yo soy muy narigón, yo me siento muy narigón y escucho a veces esa frase que dice, el mundo es un pañuelo. ¿Qué? Porque los mocos son todos míos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? A mí me gastaron mucho, me gastaron toda la vida, siempre me gastaron. Me acuerdo cuando mi ex me engañó. Mis amigos, para tranquilizarme, me decían, pará, Iván, tranquilo. Ahora vas a ser un tipo mucho más estable. Mirá, hace una cosa, apoya la nariz en el piso y los dos cuernos, sos un trípode invertido. Tan narigón me siento que la gente me dice, ¿no tenés un complejo con tu nariz? ¡No! ¡Cielo más grande que hay, chabón! Pero a mí me gasta cualquiera me gasta. Por ejemplo, ni bien abrí el Facebook, lo primero que me pidió, foto de perfil. ¿Cómo?
Chicos, hace poco cumplí 33 años y como que me preocupé, ¿viste? Porque algunos me decían, ¡hey, 33! Te has hecho mierda, Iván. Me preocupé mal, porque aparte otro grupito de gente como que me decía, ¡hey, 33! ¡La edad de Cristo! A ese muchacho a mi edad lo clavaron, loco. Yo me preocupé, me puse mal. Pero bueno, nada, no importa. Mis amigos me festejaron el cumpleaños igual, no había drama. Pero ¿qué pasa? A mis amigos les gusta fumar marihuana. Y todo bien, pero... Yo soy un tipo que le hace una cucharada de alcohol y termina en pelotas bailando arriba de la mesa, como que no da, ¿viste? Y esa noche dije, ¿sabes qué? No me importa nada, no me importa nada. Le manoteé el porro uno y fui, le di. Y los pibes re preocupados porque saben que yo no fumo. ¡Pará, Iván, pará! ¡El porro pega, el porro pega! ¡Me cago a trompada, boludo! Quedé peor que Rocky después de la pelea con Apolo. ¡Ay, Dios! ¡No podía más! ¡No podía más! Me sentía mal. Me fui a mi casa, me fui a la remisería, me senté a esperar el auto, ¿viste? Y había un mapa grandote de toda la capital. Y con Urbano, todo. Y yo me senté ahí y me colgué. Y empecé a ver cosas raras. Por ejemplo, empecé a leer y vi que Río, al revés, es oír. ¡Wow! Sigo leyendo y veo que Neuquén, al revés, ¡es Neuquén! Y yo seguí leyendo Ezeiza, al revés, es Aciese, con doble Z, ¡res de Dios! Esta por ahí la tienen. A Drogué, al revés, es Eu, gorda. ¡Wow! ¿Te imaginas a Ezeiza seduciendo a Drogué? Imagínatelo a Ezeiza seduciendo a Drogué, tipo, ¡eu, gorda! Y ya intimando la otra así, ¡así, ese, así, así! ¡Para! Muy drogado estaba. Y yo ya venía en el auto y me acordé que los pibes me dijeron, Iván, te va a dar como un poco de hambre, hambre extrema, tranquilo, bajón se llama. Y yo venía caminando, miraba las baldosas y digo, hey, con un poco de mostaza, mayonesa y dos panes le entro, boludo, no puedo más. Y me acordé que me dijeron también, hey, te puede dar un poquito de paranoia. Pues tranquilo, no pasa nada. Yo vengo entrando, viste, al supermercado y veo grandota que dice, yo te conozco. ¡Mierda, de dónde! ¡De dónde! Y como que me quise rescatar, ¿viste? Y entro así todo durito. 35 cajas, voy a la cajera. Hola, ¿qué tal? ¡Mua! ¡Quiero saludar, chabón! ¡No! ¡No te conoce! No, una cagada indisimulable. No, mal. Mal, mal. Mi voz es una cagada. Yo no me gusta mi voz. Tiene una ventaja y es que a mí me gusta mucho andar en bicicleta, ¿sí? Me encanta andar en bicicleta y cuando vengo con mi bicicleta, que hay un embotellamiento, muchos autos, llego con la bici y hago esto. Y la gente por los espejos mira dónde están los bomberos, la ambulancia, el patrullero. Te paso yo con la playera, te miro y te hago. Pero mi voz es una mierda, posta, yo la odio porque yo tengo un problema con mi voz. Cuando yo me enojo, cuando yo me caliento, ¡a mí se me empieza a poner la voz así! ¡Y yo también quiero caer las piernas en la calle con esta voz! ¡Pah! Vos imagínate yo con el auto. Lloran las rosas. Sí, voy cantando Cristian Castro. No, y paro en la esquina. Y atrás viene uno y no me ve y ¡pum! Me la pone. Yo me bajo re caliente, chabón, portazo, ¡pum! Lo encaro, lo miro, tipo, lo odio, lo quiero matar. Lo miro y le digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡No me ves! ¡No me vio! ¡No me vio! Yo imagino que el chabón está en el auto así. ¡Gorda! ¡Le choqué el auto! ¡De los bichis! Gente, fueron un público fantástico. Mi nombre es Pum Talibán. Muchas gracias. Buenas noches. Talibán del humor, así lo disfrutamos en el escenario y queremos que lo busques en las redes sociales, que incluso uses el hashtag yo veo hora de reír, yo veo al Talibán, para que puedan tener un poco más de show y después se viene el humor random, pero nos quedamos acá para que Marito nos siga mostrando qué hay. Por supuesto, y hay? Ya vamos a presentar a la próxima humorista, acordate, ya sorteamos, ya, la premisa random, el tema random, para que los humoristas hagan su show y hagan su pequeño chistecito antes del cierre del programa con este tema. Ya vamos a presentar a la próxima humorista de la noche, ella es Cintia Fernández. ¡Qué chasco, ¿no? Sí, me llamo igual que la de la tele,
Pero en realidad me tocó solo a Cintia Fernández en el tren fantasma. Mi culo, chicos, olvídense, no es como el de ellas, como la luna. Como si divina luna tampoco, como la luna, lleno de pozos. El hilo dental te lo debo, uso bomba chudo. La última vez que usé hilo dental terminé una guardia odontológica. Ella hace crossfit, yo hago fat food. Ni siquiera hago copo chino, me parezco a esa yegua. Ella es gato y yo soy chancho. Hay muchas cosas que me ponen de muy mal humor, les voy a contar, y es levantarme sobresaltada. Pero yo no le puedo explicar a la gente la sensación que corre por mi cuerpo. Yo soy Emily Rose. La cara de orto no se me va en todo el día. Imagínense esta cara con esta cara. Infumable. Soy peor que Santo Biasati y Falcioni juntos. Pero les voy a decir la verdad, esto tiene un tema de fondo, ¿eh? Mi vieja, ¿sí? Cuando yo era chica le dejaba una nota y le decía: mami, por favor, levántame a las 9. 9 menos 2 minutos escuchaba. Era Fion y de repente venía y te decía: ¡Cintia, levantate! Tres infartos, dos bypass. Y encima así me canchaba yo, llena de la parosa, gritaba: ¡movete, gorda, movete! Y para colmo, cuando me levantaba escuchaba a mi hermana que gritaba a mi vieja: ¡vieja, prende la bomba que me quedé sin agua! Y encima mi viejo que decía: ¡pagas un litro, llevas dos! Siempre costó dormir en casa, soy una chica de barrio, ¿sí? Llegaba de bailar, me acostaba. En el mejor momento del sueño se escuchaba: ¡los churros, aló! ¡Calentito, los churros, aló! A las 9 el diariero con la corneta, ¿sí? 10:30 de la mañana pasaba la pesadilla a los vendedores ambulantes y era este señor Don Carlos que pasaba y que decía: ¡eh, huevina! ¡30 huevos para el 15! Lo tenía sacado Don Carlos. Cuenta la leyenda que el viejo tuvo catalepsia. Yo, chicos, me lo imagino el viejo en el honka tirado y que de repente se despierte y que te diga: ¡eh, huevina! Una vez que termina el desfile de vendedores ambulantes, ¿qué haces? Te dormís. Una de la tarde se escuchaba: ¡Cintia, a comer! No pude dormir a la mañana, me tiro una siesta. Me acuesto en la siesta en el mejor momento, estoy durmiendo y se escuchaba: ¡Rosondio! ¡Rosondio colada, dulce y colorada! Compro lavarropa viejo, me empomo a tu vieja, me empomo a tu hermana, señora. Una chica de barrio, sino que era pobre. Pero con ganas, ¿eh? Ya desde temprano era pobre. El desayuno era pobre. ¿Saben qué comía todas las mañanas? Esas galletitas que tienen los animalitos, que si Macri los hubiese puesto los ponía en los billetes, que tienen esos confites que son durísimos. Son la pasta base de las galletitas. Igual le dimos varios usos. Estaban buenísimos para pegarle a uno de mis hermanos en la cabeza, ¿viste? Le poníamos a los muñequitos como pelota y una vez juntamos tantos que con una tanza hicimos la cortina de la cocina. Y el perro entraba. Veo que la gente toma gaseosa. La gaseosa eran aguinaldos. De vidrio. De litro. Y éramos cuatro hermanos. Eran dos vasos hasta la rayita cada uno y no te pases porque encima éramos angurrientos. Después zafamos a mi hermana más grande, la pusieron a dieta. Vasito más para cada uno, ¿eh? Cuando no había Coca-Cola, tomábamos un jugo que era tan espeso que si se cae acá la mancha no la sacamos nunca más. Decía que rendía 6 litros. En mi familia, 36. Postre, mandarina, chicos. Si cada tanto había postre, era o medio alfajor de los caros, ¿sí? Para cada uno. O una cosa que se parecía a un alfajor, pero en realidad eran dos tejos bañados en caca de paloma. Era una porquería. Una vez mi papá, igual les cuento, ¿sí? Después de trabajar 18 horas extras, trajo un chocolate así para todos. Obviamente, cuando lo estaba repartiendo, éramos 5 escribanos diciendo: ese pedazo está más grande, ese pedazo está más grande. ¿Qué hizo? Mi papá se calentó, tomó medidas, nos cagó a reglazos a todos. Pero al momento que yo estaba cobrando, yo estaba mirando el pedazo más grande de chocolate. El culo me quedó rojo, pero el pedazo más grande de chocolate me lo comí yo. Otra vez mi papá cambió el almuerzo por alfajores.
¿sí? Nos vio mi mamá tan felices que parece que la onda del trueque le cabió, ¿viste? Entonces yo estaba pensando, ¿no? Un día llegamos, había asado. Entonces yo pensaba, ¿no? Si mi papá cambiaba el almuerzo con el carnicero, mi vieja, cuando milagrosamente comíamos asado, ¿qué cambiaba con el carnicero? Y encima cuando decías, ¿querés chorizo? Decían, no, gracias, ya comí. Las salidas de pobres son pobres. Ir a ver despegar los aviones. Es el mejor estreno de tu vida. Es aparte ser más joda, ¿viste? La gente se lleva sillas, sanguchitos. Nosotros se llevamos el mate, los sanguchitos, los 36 litros de jugo, ¿viste? Y encima tenías como un acomodador que te decía, de acá se ve mejor. Ahora yo pienso, ¿no? ¿A quién saludamos? Vacaciones. A Chapadmalal. A Chapadmalal van tres clases de pobres. El pobre, lo muy pobre y los Fernández. Ahora las cosas cambiaron. Mi hermano trabaja en una importante empresa de gaseosas. Mi mamá heredó el frigorífico del carnicero amigo. Nos juntamos todos los domingos a comer asado y yo pago el postre haciendo stand-up. Muchas gracias, buenas noches. Cintia Fernández es mi nombre. Cintia Fernández pasó por Hora de Reír. Esta Cintia Fernández es la que nosotros queremos y vamos a sortear ya mismo. Llegó el momento que esperaban, porque tenemos humor random. El tema random ahí tiene nuestro escribano Fernando Crisi, arroba Fer Crisi en Twitter, va a sortear el tema. No, cuestión que yo agarro un tema y le toca a los humoristas hacer chistes sobre... ¡Vacaciones! ¿Qué harán? ¿Qué harán? Quédate, porque después de un minutito de corte volvemos con el tema vacaciones y los humoristas en el escenario. Ya volvemos, hay más Hora de Reír. Más me gusta del programa porque los ponemos en un compromiso. Tienen que hacer un chiste sobre un tema que ellos no saben. ¡Vacaciones! Sí, este es vacaciones. El desafío random. Vamos a arrancar con Fernando Puente. A ver su chiste. Adelante. De vacaciones. Bueno, a ver. Bueno, Marley cuando se va de vacaciones. Marley es el único tipo que se puede ir a salir a la ruta sin parabrisas porque se come todos los bichos, ¿no? Es el turno de Uke Gerasi. Sí. A ver, no pago. No, en las vacaciones de Mar del Plata, en la playa se escuchan cosas raras, ¿no? Mi viejo, por ejemplo, un tipo que te dice, no sabes lo que era el mar, estaba para meterse y no salir más. Eso es ahogarse, viejo. Uke Gerasi, un genio. Ahora, dúo, uno y medio nos traen un chiste sobre vacaciones. No sé, vacaciones, no sé, hace 3 años que no tengo vacaciones. No me das el dinero nuestro, el bueno, mío. Yo sí, este verano me fui de vacaciones a Brasil. Me encanta Brasil. Ah, ¿te gusta Brasil? Sí. Es muy lindo. Te voy a decir algo, por mis venas corre sangre brasilera. Ah, no sabía que tenías familiares, que tenés parientes. No. ¿Y entonces? Me hice una transfusión en San Pablo. Me caigo. Y el desafío random viene heavy, ¿eh? A ver cómo le va a un talibán. Bueno, yo siempre que me voy de vacaciones, me voy a la playa, me acuerdo mucho de mi sobrina, porque yo pienso que las olas son como los chicos. Vienen, rompen y se van. Un talibán estuvo. Y ahora la dama de la noche se anima el chiste random, Cintia Fernández. Vacaciones. Claro que sí. A Chapadmalal la llaman la ciudad de los vientos. Se echó el turismo, gente. Fuerte el aplauso para los comediantes de esta noche. Fernando Puente. Estuvo Uke Gerasi. El dúo uno y medio. Talibán. Y Cintia Fernández. Fernando Crisi en la barra. Nosotros volvemos a estar siempre con ustedes. Gracias al público por venir. Genios, en serio. Y ustedes quédense. Por supuesto, porque ya va a haber otra Hora de reír. Hasta la próxima. Genios. We'll be right back.